vez no haya interrupciones, Juanín. Tomé todas las medidas para que no entre ningún extraño, Tulio. Esta será la transmisión más tranquila del año. ¡Y ya estamos al aire! Bienvenidos, amigos, a una tranquila edición de 31 minutos. El noticiero más... ¡El noticiero más! Informativo de la... ¡Informativo de la... ¡Caca! ¿Pero qué hace este niño gordinflón en el estudio? ¡Juanín, prometiste que no entrarían extraños! ¡Ese no es un extraño! ¡Ese es... ¡No me interesa! ¡Yo lo sacaré! ¡Ven para acá, bebé hipopótamo! Dylan, sobrino querido, ¿dónde te habías metido? ¡Señor Manguera, amo y señor! ¿Este es su sobrino? ¡Me quería pegar con ese palo, tío! ¿Palo? ¿Pero cómo se te ocurre? ¡Esto es una... ¡peineta! Señor Manguera, todo el mundo sabe que adoro a los niños. Me alegra escucharlo, Tulio, porque te quiero pedir un favor. Necesito que te hagas cargo de... ¿De su nueva piscina olímpica temperada? Y recuerda, sobrina, no puedes bañarte después de comer. Pero, Tulio, no quiero que cuides mi piscina. Traje a mi sobrino, porque quiero que te hagas cargo de mí. ¿De su nueva cancha de skate? Mi sobrina, recuerda, no debes esquiar después de comer. Basta, lo que quiero es que te hagas cargo de mi sobrino. Dylan es mi heredero y debe aprender cómo se hace el noticiero, ya que un día será suyo. ¡Obedezcan, esclavos, o morirán! ¡Pero qué encantador angelito! Tulio, una vez cuidé a ese angelito y fue un infierno. ¡Juan Carlos, Dylan es solo un niño al que le gusta jugar! A Dylan no le gusta jugar, Tulio. Le gusta comer, comer y tragar. ¡Tengo hambre! Ese cachorro de ballena es capaz de todo con tal de comer cualquier porquería. ¡Oh, Juan Carlos, estás exagerando! Te lo dije, Tulio. Come cualquier porquería. Tulio, pasemos a la siguiente nota para... disimular. Hola, soy Patana y me encuentro aquí en la casa de Dante Yerko, el mejor espía del mundo, quien nos mostrará cómo vive un espía profesional. El problema es que no sabemos dónde está. Patana, aquí, en las flores. ¡No puede ser! ¡Ese es el mejor disfraz de florero que he visto en mi vida! Dante, eres un verdadero camaleón. ¡Lo sé! Soy mejor que Lulo Serrucho. Déjame enseñarte cómo es la casa del mejor espía del mundo. Sí. ¿Puedes encender esa luz? A ver. ¿Pero qué está pasando? Aquí hay gato encerrado. No te asustes, Patana. Lo que pasa es que como soy un gran espía, he debido modificar entera mi casa para que las cosas aparenten algo que no son. ¿Me entiendes? La verdad que no. Te voy a mostrar. Te, acompáñame a la cocina. Sí. Enciende la cocina. Pero faltaba más. ¡Esto es increíble! Y esto que parece un simple refrigerador, es en realidad... A ver. ¡Cha-chan! Mi closet, donde guardo mi ropa. ¿Qué te parece? Muy a la moda. Abre el horno, Patana. A ver... ¡Estoy en una dada! Fascinante, ¿no? ¡Me encanta el de mango! A mí también. ¡Delicioso! ¿Satisfecha? Entonces... ¿Qué tal una siesta? ¡Sorprendente! Desde la casa del mejor espía del mundo, me despido. ¿Va? ¿Y dónde se metió Dante Yerko? Aquí, Patana. En la lámpara. ¡Rayos! ¡Es el mejor disfraz de lámpara que he visto! Este genio del espionaje me volvió a engañar. ¡Suéltame, niño, por favor! Basta ya, Dylan. Estás haciendo daño a tus delicados dientes. ¡Tu sabor es asqueroso, tío! ¡Despídelo! Si tú me lo pides, lo despediré. ¡No! ¡El niño está bromeando! La verdad es que ya nos hicimos amigos. ¡Adiós, señor Manguera! Está bien, Tulio. Y recuerda, cuida a mi sobrino como si fuera tu sueldo. ¡Ya escuchaste, empleado! ¡Debes hacer todo lo que yo quiera! ¿Y qué quieres? Me gustaría comer, luego comer y después comer. Pero esto es un noticiero y... ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Está bien. Toma, allá va. ¡Ah!
¡Pollito, pollito, pollito, pollito! Y eso nos dará tranquilidad para seguir con la siguiente información. Hola, soy Mijo el Micófono y me encuentro en el torneo anual de cata de cremas, la creme de la creme, donde año tras año los mejores catadores de cremas prueban la exactitud de sus paladares degustando las más finas cremas del planeta. Este año los catadores son el archiduque de Felixburg y Don Chango Alcancí. ¡Hola! ¿Están preparados? Entonces, ¡que comience el torneo! Es una deliciosa crema de tomate, tiene un toque de sal y una pizca de orégano. La persona que cosechó los tomates no se lavó las manos. Es una crema de espárragos con una cucharada de pimienta y cebolla. La crema fue salada con las lágrimas de la señora que picó la cebolla. ¡Bravo, bravísimo! ¡Excelente! ¡Siguiente crema! Deliciosa crema chantilly, batida durante 15 minutos con una cuchara de palo. Francamente, increíble. ¡Lo Es una rica crema pastelera hecha en la mañana por el panadero Lucho con su mano izquierda. ¡Es verdad! Gracias, gracias, gracias. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Siguiente crema! Es una delicada crema hidratante para la cara y las manos. Es una fina crema depilatoria para piernas y axilas. Ideal para gente con pelos en la lengua. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¡Comida! ¡Comida! ¡Es un niño monstruoso! ¡Se lo está comiendo todo! ¡Comida! ¡Oh! ¡Una intrusa ha interrumpido la competencia, generando caos e histeria colectiva! Desde el salón color crema de la creme de la creme, soy Mijo el Micófono. ¡Adelante, estudios! ¡Ese niño dragón nos está destruyendo! ¡Terminemos el programa antes de que vuelva! ¡Presente el entrevistado, Tulio! Y ya está con nosotros Benjamín Nutritivo, el famoso pastel de carne. Él nos contará dónde pasará sus vacaciones y... ¡Oh! ¡Sus vacaciones las pasará en mi estómago! ¡Oh! ¡Dylan se comió el entrevistado! ¡Ya verás, delincuente juvenil! ¡Tío! ¿Hay algún problema? Sí, estoy muy despeinado. ¿Y cómo se ha portado Dylan? Seré completamente sincero con usted, jefe. Dylan es tan maravilloso que quisiera adoptarlo como mi propio sobrino. Te lo regalo. ¿Qué? ¿Ese monstruo? ¿Y qué quiere que haga con él? No estoy hablando contigo, Tulio. Dylan, gracias a la excelente opinión de Tulio, he decidido regalarte 31 minutos. ¡Tío! ¡Es un honor! Desde hoy, eres el jefe. ¡Oh, no llores, sobrinito! ¡Es la emoción, tío! ¡Ahora que este programa es todo mío, haré unos pequeños cambios! ¿Cambios? ¡Desde hoy, 31 minutos, no será más un noticiero! ¡Sino que una sucursal de Mr. Drilos! ¡La mejor cadena de hamburguesas del mundo! Pero Dylan, nosotros somos periodistas, no podemos hacer esto. Yo soy el nuevo jefe, así que vuelve a tu trabajo, empleado. Oh, está bien. ¿Qué se le ofrece? Quiero una hamburguesa chorreante de triple queso agrandada con extra grasa. Una bandeja mágica. Su orden es la 45. Gracias por preferir, Mr. Drilos. Ya. Oiga, estas papas no tienen suficiente aceite. Caballero, si les pongo más aceite, se van a convertir en una sopa. Soy un Mr. Drilos cliente y exijo mis Mr. Drilos derechos. Oh, está bien. ¡Oh! ¡Aceite! Basta, Dylan. Soy un periodista serio y un artista. Exijo un trabajo más creativo. ¡Tienes razón, Bodoque! ¡He desperdiciado tu talento! ¿Oh?
¡Pasen! ¡Pasen a Mr. Drilos y consuman las hamburguesas con el exclusivo sabor de su ingrediente secreto! Y recuerden, si después de comer no salen más obesos, ¡les devolvemos su dinero! ¡Bodoque! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Amapola! La última vez que nos vimos eras un periodista serio y un artista. Lo recuerdo muy bien. Un placentero día de campo con Amapola Polar se había convertido en una desastrosa partida de póker. Tengo full de reyes. ¿Qué tienes tú? Bah, tengo un par de nada. Este juego se acabó. ¡Alto! Todavía podemos apostar algo. ¿Qué cosa? El que pierde se tira al cráter de ese volcán. ¿Ah? ¿Estás loca? Sabía que eras un cobarde. Está bien. Reparte esas sucias cartas. Amapola estaba loca, pero hablaba muy en serio. Lo siento, Amapola. Te llegó tu hora. Un póker de reyes. No tan rápido, Bodoque. Te tengo malas noticias. ¿Ocho haces? ¡Eso es imposible! Es un juego que se da una vez cada 48 años. Así es la suerte. ¡Oh, no puede ser! Así comencé el duro ascenso al volcán Villarrica, una mole de 3.000 metros de altura a la que se le cuentan cerca de 60 erupciones, siendo uno de los más activos de América. Oh. ¡Buena onda! ¡Oh! ¿Quién eres tú? Soy el zorro Buena Onda. ¿Y qué quieres de mí? No me queda nada. ¿Puedo acompañarte? Está bien. Tengo que tirarme dentro del cráter del volcán. ¡Eso es muy peligroso! El volcán es como una gran chimenea y en su interior hay roca fundida que puede alcanzar los 1000 grados centígrados. ¡Oh! Esa roca fundida se llama magma. A veces, el magma ejerce tanta presión que se abre paso hacia la superficie. La Tierra empieza a hincharse hasta que la presión se hace irresistible y así, gases y fragmentos de corteza terrestre se liberan en una violenta explosión. Me da lo mismo. Soy un jugador empedernido y debo pagar por mi vicio. Mala onda. Subiendo el volcán, me encontré con rocas negras como carbón. Estas son las huellas de viejas erupciones. Por acá han pasado ríos de lava, que es como se llama el magma fuera de la superficie. Muy interesante. Lamentablemente de nada me servirán estos nuevos conocimientos, porque en unas horas estaré cocinándome dentro del cráter del volcán. ¡Qué mala onda! El año 79 después de Cristo sucedió la catástrofe volcánica más conocida de la historia. El volcán Vesubio destruyó por completo la ciudad de Pompeya, liquidando a miles de personas. El volcán Villarrica también ha hecho lo suyo. Hace más de 400 años, destruyó dos veces el naciente poblado que se instalaba a sus pies. ¿Quién me tiró esa piedra? Buena onda. Me pudiste haber partido el cráneo. Imposible. Te tiré una piedra volcánica que es muy liviana porque está llena de aire. Efectivamente. Muchas rocas volcánicas están llenas de aire, porque al enfriarse tan rápidamente cuando salieron expulsadas, no alcanzaron su solidez absoluta. Me llegó la hora, zorro. Tengo que tirarme al cráter para pagar mis deudas. Hasta nunca. ¡Buena onda! ¿Bodoque? ¿Qué estás haciendo? Las deudas se pagan, Amapola. Pero no seas loco. Tienes toda la vida por delante. Era solo un juego. Lo siento. Un conejo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ay, ¿por qué? ¿Por qué lloras, Amapola? ¿Bodoque? ¿Estás vivo? Sí, maldita tramposa. ¿Tramposa? ¿Yo? Estaba a punto de tirarme al cráter. Magma, allá voy. Cuando recordé que durante el juego hiciste algo muy extraño. Lo siento, Amapola. Te llegó tu hora. ¿Bodoque? ¡Oh! ¡Mira ese dinosaurio! ¿Qué? ¿Dónde? Me equivoqué. Solo era un pajarito. Y entonces recordé que los dinosaurios se extinguieron hace algunos años. Bajé el volcán, regresé a la mesa y debajo de ella encontré una gran cantidad de cartas listas para que hicieras trampa. Lo reconozco. Tú sabes que nada me gusta más que ganar. Perdóname, Bodoque. Está bien, Amapola, pero no lo vuelvas a hacer.
que casi muero como un chicharrón. Y hablando de chicharrones, ya me está dando hambre. ¿Podríamos ir a almorzar? ¡Buena onda! ¡Buena onda! Eso quedó en el pasado, Amapola. Ahora vendo hamburguesas para mi nuevo jefe, Dylan Manguera. A propósito, ¿qué te vas a servir? La bandeja mágica 8 es muy nutritiva. ¡No vengo a comer! ¡Vengo a protestar contra el uso de inocentes vacas en esas asquerosas hamburguesas! ¡Abajo, Mr. Drilos! ¡Viva las vaquitas! ¡Abajo, Mr. Drilos! ¡Viva las vaquitas! ¿Modo qué? ¡Échalos o te despido! Amapola, salgan de aquí o deberé golpearlas. ¡Bodoque! ¡Traidor! ¡Me has decepcionado! ¡Amapola! ¡Felicitaciones, empleado! ¡Esta traición te ha valido el ascenso! ¡Ahora usarás la corona, Mr. Drilos! ¡Y ustedes sonrían! ¡Quiero ver a mis trabajadores felices! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, la, 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 la! ¡Mario Hugo, qué te pasa! ¿Por qué lloras? ¿Quieres que nos despidan a todos? Es que con esto de las vaquitas recordé algo hermoso y desconocido. Es hermoso y desconocido. Es hermoso y desconocido. Descubramos un mundo nuevo con Mario Hugo. Ya verán, el mundo se verá tan hermoso y original. Hola amigos, ¿sabían ustedes que la leche no sale de las cajas? ¿Ah? Yo no lo sabía. Aunque ustedes no lo crean, la leche sale de las vacas. ¿Cómo? Así, miren. Oh, es hermoso y desconocido. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué vas a hacer después? ¿Cuál es tu nombre? Yo trabajo en la tele. Te podría conseguir algo importante. Amor, te traje chocolates para que me hagas leche chocolatada. Patana, no te pongas celosa. Ya olvidé esa vaca. ¡No! ¡Los clientes han engordado el triple con nuestras hamburguesas! ¡Tengo hambre! ¡Y se han convertido en bestias hambrientas! ¡Como Dylan! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡El ingrediente súper secreto que ni nosotros conocemos los ha convertido en fanáticos! ¡Láncenles más hamburguesas antes de que nos coman a nosotros! ¡Ya no nos quedan más, Tulio! ¡Dylan se las comió todas! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Debemos hacer más hamburguesas! ¿Quién se ofrece a eliminar unas vaquitas? ¡Pero alguien tiene que eliminar las vaquitas! Amapola tenía razón, Tulio. Es inhumano fabricar estas horrendas hamburguesas con vaquitas. ¿Vaquitas? ¡Pero si hace años que Mr. Drilos no usa vaquitas! ¿Oh? ¿Y con qué hacen las hamburguesas? ¡Con el ingrediente secreto que solo conocemos unos pocos escogidos! ¡Y ustedes jamás lo averiguarán! ¡Oh! ¡Miren lo que encontré en internet! ¡Todo sobre el ingrediente secreto de Mr. Drilos! ¡Y viene con video! ¡Oh! ¡Delicioso!
deliciosas y naturales. ¡Sanas y modernas! ¡Ricas! El Destiporre. ¡Fuertes y nutritivas! ¿Deliciosas, sanas, nutritivas? No, las supuestas hamburguesas de Mr. Drilos son manipuladas genéticamente por irresponsables. Su siniestro origen se remonta a los experimentos de Fleco Grassetti, científico loco fabricante de bombas atómicas que alimentaba vacas con desperdicios nucleares y pipí de guarén quiltro. Con el tiempo, las vacas empezaron a sufrir serias mutaciones, como la desaparición de sus patas y sus cachos. Finalmente, el demente logró su objetivo, crear vacas mutantes y malvadas para fabricar malvadas hamburguesas a partir de desperdicios nucleares y pipí. ¿Aún le parece apetitosa esta asquerosidad? Con la ayuda de equipos de última tecnología, logramos infiltrar a uno de nuestros reporteros en la cocina de Mr. Drilos. Las imágenes hablan por sí solas. ¡Jacinto, Jacinto! ¡Se nos acabó la carne! ¿Así que anda a la bodega secreta a buscar más carne? Porque las Drilo hamburguesas llevan mucha carne. ¡Carne! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Carne! ¡Ja, ja, ja! Vamos a buscar la carne para las hamburguesitas. ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Ah! Por eso el ingrediente secreto se ha mantenido en secreto, para que la gente no omite. ¡Nunca más comeré una hamburguesa! Mamá, quiero ensalada. ¡Vamos, mijita! ¡No! ¡Vuelvan! ¡Esas vacas manipuladas genéticamente por irresponsables son inofensivas! ¡Ojalá, Dylan! ¡Porque se están saliendo de sus corrales secretos! ¡Top, top, 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 top! ¡Las vacas manipuladas genéticamente por irresponsables están furiosas! ¡Bah! ¡Seguramente solo se quieren ir en paz y tranquilidad! ¿Cierto, vaquitas? ¡No! ¡Queremos venganza! ¡Contra el que nos quería convertir en comida! ¡Yo solo como pollo, se los juro! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Tranquilo, pollo genético. ¿Qué dijiste? Que solo como repollo. Es un buen vegetal, aunque produce muchos gases. ¡Basta! ¡Están demorando nuestra venganza! ¡Entréguenos a su jefe o nos enojaremos! ¡Oh! ¿Lo quiere para llevar o se lo va a servir acá? ¡Oh! ¡Empleados! ¡Deben defenderme! ¡Está en sus contratos! Lo haríamos con gusto, pero ya se terminó nuestra jornada laboral. ¡Uy! ¡Qué tarde se hizo! Me están esperando en la casa. ¡Adiós! ¡Tarde! ¡Su deber es protegerme igual! ¡Ya que soy un inocente niño! ¿O acaso olvidaron las enseñanzas de Calcetín con Rombos, man? Ante cualquier calamidad, los niños tienen derecho a ser salvados antes que nadie. ¿Vieron? ¡Los niños deben ser los primeros en salvarse de amenazas como estas vacas genéticas! Tienes razón, agu agu. Quedo mi papa. ¡Sálvense, niños! ¡Y ahora pagarás caro el habernos convertido en hamburguesas, Dylan Manguera! ¡Pide tu último deseo! ¡Lo único que deseo es que piensen en esos pobres niños rechonchos que aman las hamburguesas y que ya no podrán comerlas nunca más! ¿Se imaginan cómo sería un mundo sin hamburguesas? ¡Deme una hamburguesa, por favor! ¡Señor, eso no existe! ¿Qué? ¡No existe! ¡No! ¿Vieron vacas manipuladas genéticamente por irresponsables? ¡Solo por su egoísmo! ¡Solo porque quieren vivir! ¡Ya no habrá más hamburguesas en el mundo! ¡Qué terrible sería todo! ¡Ya no quiero vivir! Tienes razón, niño. No podemos permitir que la magia de las hamburguesas se acabe. Por lo tanto, haremos hamburguesas con ustedes. ¿Con nosotros? ¡Sí! ¡Traigan la moledora, hermana! Un momento. Tenemos derecho a pedir un último deseo. ¡Está bien! ¡Pero uno! ¡Para todos! Sí. ¡Estamos salvados, Juan Carlos! ¡Pide un helicóptero para largarnos de aquí! ¡Está bien! Lo que queremos es... ¡Escuchar mi excelente ranking top! ¡Que esta semana viene de Remolinche! ¡Deseo concedido! ¿Qué les pasa? ¡Top, top, 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 top! ¡Top!
Esta semana, en el ranking top, 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 el número 3 lo ocupa Cucho Lambreta con la hilarante canción Ríe. Porque en la vida siempre vas a fracasar. Porque mañana también estará nublado. Y en el número 2, el veraniego Gary González, con un castillo de blanca arena con vista al mar. Ya están listas y los cascos que nos dan seguridad. ¡Qué bien quedará! Y en el número 1, el amistoso Retrete Navarrete y sus bulliciosos con la regla primordial. ¡Disfrútenlo! Yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quién jugar. Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar. En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota. Como yo no soy idiota, me ofrezco hasta de arquero. Mira amigo, no es tan fácil. Tienes que tener primero unos zapatos adecuados que te permitan chutear. Soy muy optimista y nunca me doy por vencido. Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo. Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa. Ya no es fútbol lo que juegan, sino que tenis de mesa. Oye amigo, lo sentimos, echarte no es la intención. Pero hay que tener paletas si quieres jugar ping-pong. Rápido a mi casa y desarmo una maleta. Un par de tijeretazos y ya tengo mi paleta. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos. Pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. El ping-pong es un buen juego, pero éramos muy malos. Ahora practicamos hockey y necesitas un palo. Llego a casa y agarro una sucia escoba. Con una mano de gato me queda un palo a la moda. Cuando regreso al pasaje el hockey ya es un recuerdo. Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer. Decidimos explorar nuestro lado intelectual. Si te quieres integrar, un libro debes portar. Aburrido del desprecio decidí hablarles en serio. Solo quiero ser su amigo y me faltan el respeto. Yo no soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio. Si molesta mi presencia, díganlo luego y adiós. Al contrario, buen amigo, has sido muy perseverante. Y de ahora en adelante, eres miembro de este club. Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones. Nunca hacemos algo que no nos parezca original. Es la regla primordial que nos mantiene con vida. Y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás. Esa música ha tranquilizado nuestros corazones. Es el efecto Mozart. Sí. ¿O sea que ya no nos convertirán en carne molida? Siempre que prometan no comer nunca más una hamburguesa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Imposible! ¡Las hamburguesas son la base de mi alimentación! ¡Cállate! ¡Déjennos escucharlo! Soy Dylan y lo prometo. Nunca más comeré hamburguesas. Es más, ahora nos dedicaremos a algo completamente distinto. ¿A qué? Ricas espinacas, compre sus espinacas. Ricas tomates, espinacas, va a llevar sus espinacas. Lleve tomates. Dale, Dylan, vende. De eso depende nuestra vida. ¡Buah! ¡Está bien! ¡Zanahorias, ricas zanahorias! ¡Sanas y nutritivas! ¡Come tu repollo que tanto te gusta! ¡Come, come! ¡Ah, oh, claro, claro! Han cumplido, amigos. Por lo tanto, nos retiramos en paz a destruir las carnicerías del mundo. ¡Ah! ¡Uf! ¡Por fin se acabó esta pesadilla! ¡Nadie se puede enojar porque vendemos plantas! ¡Miren! ¡Una luz en el cielo! ¡Parece una nave espacial! ¡Y está aterrizando! ¡Saludos, terrícola!
Somos de Vegetalia, el planeta de los vegetales. Y queremos saber cómo tratan a nuestras hermanas en este planeta. ¡Oh, Repollo! ¡Eres mi mejor amigo! Choclo, ¿quieres casarte conmigo? ¡Zanahorias, zanahorias! ¡A las ricas zanahorias! ¡Córtelas en pedacitos y hago una tortilla! ¿En pedacitos? ¿Tortilla? ¡Venganza! ¡Huye por sus vidas! Cómete tus vegetales, porque te pueden comer. Cómete tus vegetales, porque te van a comer. Pueden ser muy nutritivos, pero también vengativos. Te hacen crecer fuerte y sano, si es que no les das la mano. Tienen hambre verdadera y se pueden comer a cualquiera. Y recuerda, el respeto a las culturas milenarias es lo más... ¡Ay!